Éxito que buscan llevarles un contenido de calidad a producción a esta etapa que estamos viviendo, y la idea es que ustedes aprovechen todos estos conocimientos para poder emprender en diferentes facetas de la vida. Hoy tenemos un invitado súper especial. Él es un amigo de la familia desde hace más de 30 años, es nuestro líder fundamental en los negocios, ha sido parte de nuestra familia por todo ese tiempo. Nos ha ayudado a empoderarnos. Son los líderes, son los mentores de mis padres, desde ya el tiempo que les indiqué. Y ha ayudado a empoderarnos a todos nosotros para poder compartir mundos de éxito, enseñanzas y conocimientos. O sea, el invitado es súper especial. Básicamente, antes de emprender el mundo de los negocios, yo era programador de computadoras. Pero ya desde hace más de 30 años, como indiqué, se dedica al mundo de los negocios. O sea, que tiene vasta experiencia. No es nada teórico, es un conocimiento práctico. Vamos a ir dándole tiempo a las personas para que se vayan conectando y tengamos un buen público para que a la hora de que arranquemos el live podamos aprovechar lo mejor posible. Bienvenido a todos los que se han ido entrando. Como les iba diciendo, tiene una vasta experiencia y su liderazgo ha sobrepasado muchas fronteras. O sea, es una persona que ha tocado vidas, ha ayudado a personas alrededor del mundo entero. Vamos a ver dónde el tiempo también es que nuestro invitado se vaya uniendo. Ya nuestro invitado te unió. En un minuto vamos conectando con él. ¿Cuál es la importancia? ¿Dónde radica la importancia de sus conocimientos? Es una persona que se ha dedicado a servir a los demás. O sea, y ahí radica su grandeza. No solamente servir a nivel de mentoría y de liderazgo, sino que creó un sistema educativo para Latinoamérica donde ha empoderado a miles de personas alrededor del continente y fuera del mismo. Y eso es poderoso porque a través de estos métodos actuales que tenemos ahora mismo, quizá es fácil conectarse con una persona a distancia, pero no, hace 30 años eso no era tan fácil. Y él ideó ese método a través de libros, cassettes, CDs, sistemas educativos, donde una persona desde cero poder emprender y llegar a ser una persona completamente exitosa. Entonces, vamos ahí un minuto ya, vamos a conectar. Vamos a darle un minuto, vamos a conectar, que ya nuestro invitado está conectado. Perfecto. Un segundo, ya estamos conectando. Buenas tardes, Tato. Un abrazo, bendición. ¿Qué pasó, señor Cid? Paul, qué rico escucharte. Placer estar aquí contigo.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Te encuentras ahora en Florida, right? Sí, señor. You are correct. Correcto mundo. Bienvenido a todos los que se han ido conectando. Como le iba diciendo, Tato es nuestro mentor, Tato es nuestro papá en el mundo de los negocios. Es la persona a quien le agradecemos todo esto, nuestro mentor. Ha creado y fortalecido y unido negocios alrededor del mundo y ha empoderado líderes. Y esa es la idea. Básicamente lo hemos invitado por eso, porque sus conocimientos son vastos. El tiempo que duremos acá charlando con él no va a ser suficiente, pero lo que queremos es que se lleve un pedacito de sus conocimientos, porque de su experiencia, no nada teórico, todo práctico, y eso ha sido poderoso, y por eso es que lo hemos invitado. Queremos que sea una charla bien interactiva, o sea, pueden hacernos sus preguntas, trataremos de contestar unas cuantas quizás en el trayecto, más al final, pero lo que queremos es que sea un diálogo interactivo y no sea solamente un diálogo entre nosotros dos. Bienvenido, Tato. Bueno, Paul, gracias por esas palabras. No sé si todas esas palabras que utilizaste identifican realmente, no es el sentimiento, pero agradezco el amor, el cariño y sobre todo, pues imagínate, la amistad de tu familia y la de ustedes es invaluable. Gracias, gracias. Bueno, ya que tenemos un buen público, vamos a ir entrando en materia para que nos pueda rendir el tiempo lo mejor posible. ¿Cuál es nuestro tema? Nuestro tema quisimos tratar, lo tratamos de resumir en un título, pero realmente no es un título en sí. Básicamente es el legado, vamos a hablar de tu legado como líder. Vamos a hablar del poder, de la influencia, de cómo tú has podido influenciar a tantas personas y esa influencia ha sido positiva para todas esas personas. O sea, vamos a hablar un poco sobre ese tema. Lógicamente, como te iba diciendo, si se van agregando algunas que otras preguntas, podemos abarcarlas. Si no, lo abarcaremos en otro live. Pero básicamente es eso. Entonces, okay. Para entrar en mi primera pregunta. ¿Desde hace cuánto, qué te motivó a ti a emprender el mundo de los negocios? O sea, ¿qué te motivó a dar el paso, a dejar de ser empleado a ser emprendedor hace más de 30 años? Entiendo que esto es bastante es común entre los empresarios que estén acompañándonos y todo el mundo que pueda escuchar el live luego. El hambre, yo entiendo que el deseo de algo diferente, de buscar algo que pudiera cambiar mi vida en ese momento, okay, fue contribuyente para buscar, abrir el radar de decir, yo necesito algo diferente, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Cuál es el próximo paso? Esa hambre es necesaria para poder crear ese próximo paso. Eso es lo que yo entiendo que me dio a mí la capacidad de estar sin moverme o moviéndome. Y el claro. Movimiento solamente se genera con ese tipo de fricción. Claro, claro. Es importantísimo eso. Muchas personas dicen, ¿qué me motiva? Pero están llenos de deudas, están llenos de problemas, están llenos de situaciones. Y ya eso es motivación más que suficiente para tú poder emprender. ¿Qué obstáculos tú tuviste que vencer en esa primera instancia? O sea, estamos hablando de los inicios primero. ¿Qué obstáculos tuviste que vencer para poder dar ese paso? O sea, cuando ya diste el paso inclusive... ¿Qué obstáculo tuviste que vencer? ¿Qué paradigma tuviste que romper en ese sentido? Yo creo que hasta el día de hoy todavía, ¿verdad? Yo no creo que haya un momento que sea menos o más. Cada vez que hay un paso adicional, sucede lo mismo. La falta de disciplina, la falta de conocimiento, la falta de poder ser paciente, hacer un estudiante, entender que tenía que ir pasar por un proceso de aprendizaje, para poder cumplir con las destrezas que se requerían para poder lograr lo que me quería, o sea, lo que yo estaba buscando. Esa inmadurez a nivel de conocimiento fue, yo creo que la lucha que hasta el día de hoy tengo cada vez que quiero hacer algo diferente. Lo que pasa es que uno lo ve, antes no lo veía uno. Claro. Y... en sentido general, ¿cuál ha sido tu mayor reto y cuál es tu reto actual? ¿Cuál fue tu reto en aquel momento y cuál es tu reto actual? Reto, un reto, algo que te reta, tanto a ti mismo como para con los demás. Mantenerme corriente, en mantenerme estudiando, en mantenerme
entendiendo cómo puedo mejorar la mejor versión mía para ayudar a otra gente, ¿verdad? Estar balanceado, lo cual en mi vida nunca lo he estado balanceado. Siempre ha habido cosas que han funcionado en algunos momentos mejores que otras, y tener un centro para mí, pues, un centro de crecimiento espiritual siempre ha sido importante para mantener ese balance de no dejar que mi ego me acosara y me desviara con demasiado ruido, ¿tú entiendes? Robándome la energía en fracasar antes de tiempo o en elevar mis celebraciones demasiado antes de tiempo sin entender de verdad lo que estaba pasando. Así que claro. Todavía lo es. Wow. Muchísimas gracias. Leeremos otro mensaje casi al final y el trayecto un poquito, pero muchísimas gracias por la conexión. Porque queremos aprovechar esta oportunidad con Tato, que es nuestro líder. Y estamos contentísimos de estar aquí. Esa es la idea. ¿Tú te oyes o no? ¿Tú me ves? Estamos tratando un tema bien poderoso, bien bueno, que es el poder de la influencia. Influenciar a otras personas para que puedan lograr lo que tú deseas de una manera correcta y moral. Entonces, voy a escribir en lo que se van conectando. Muchísimas gracias a todos. Lo que se van conectando, voy a escribir el tema acá.
para que se vayan conectando más adelante, puedan saber de qué estamos hablando. Bienvenido a todos desde Curacao, de Curazao. Pueden ir escribiendo de dónde nos ven, de dónde nos escuchan, para mandarles sus saludos. Bienvenidos a todos. La primera etapa ya la subí, porque fue que tuvimos que volver a reconectar. Teníamos una pequeñita parte hecha. Saludos de Madrid, saludos de El Salvador. Ya tenemos a nuestro invitado conectado acá. En un par de segundos lo iremos enlazando con él. Saludos de México, saludos a todos desde Santo Domingo. Vamos a conectar ya con nuestro invitado. Desde El Salvador, hola, bienvenidos. Desde Monción. Denos un par de segundos ya para conectar, que todos dependemos.
estamos ya prácticamente conectados. Disculpando nuevamente los inconvenientes. Son cosas que ocurren, son cosas que no podemos controlar. Cosas que no podemos controlar.